Vamos a hacer un entrenamiento de hombros y piernas, más un HIIT al final. Va a ser un entrenamiento intenso que lo vamos a hacer con bandas. Acá hacemos press de hombro arrodillados para que la banda, si no es imposible con la tensión, la podemos pisar con las dos rodillas o lo podemos pisar con una rodilla para tener menos tensión y poder hacer más fácil el movimiento. Siempre controlado. Hacemos una serie gigante ahora de vuelos laterales a un brazo, de un brazo y del otro. La pisamos con la pierna contraria al brazo que ejecutamos. Hacemos Arnold Press. Acá sí o sí vamos a tener que pisar con una sola pierna porque si no va a ser demasiada la tensión. Vamos a continuar con elevaciones frontales alternadas. También pisamos con una pierna o con dos. Yo en este caso lo estoy haciendo con dos, pero se puede pisar con una pierna tranquilamente. La espalda bien derecha, el abdomen en contracción. Y terminamos esta serie gigante con elevaciones de trapecio con banda. Pisamos con los dos pies y elevamos el trapecio. Con pierna ya empezamos con peso muerto con banda. Podemos ir agarrando más de cerca para generar más tensión. Poco descanso, 45 segundos de entre series, no más. Hacemos una super serie de isquiotibiales, volvemos la banda, la volvemos como si fueran dos círculos y la juntamos de esa manera, con uno pisamos, como se ve ahí, y con el otro ejecutamos, de un lado y del otro. Siempre tenemos que buscar que la banda quede en tensión, si no, no sirve. Es decir, que la pierna va a tener que estar un poco más atrás que la pierna de adelante para generar tensión y hacer isquiotibiales. Continuamos con estocadas, con banda, más remo. ¿Qué hacemos? Cambiamos pecho para hacer el remo a la pared. Perdón, el pecho para hacer la estocada hacia la pared y luego el pecho al piso para hacer el remo. Y al último hacemos un HIIT con skipping 20 segundos activos por 20 inactivos.